Situaciones también muy cotidianas, como por ejemplo, si yo aquí pregunto dónde están los sanitarios, pues me van a indicar seguramente con códigos de color. Me dirán, sigue recto hasta que veas la pared verde y entonces gira a la derecha. También para describir personas. Para describir una persona se dice, bueno, es un chico con el pelo castaño, ojos azules. Yo con esta información solo sé que tiene pelo y ojos. O sea, mucha información no me da. Por eso yo quería entender y quería percibir el color. Era algo que yo notaba que tenía que percibir, que lo quería percibir. Por eso decidí estudiar bachillerato artístico. Y bueno, el primer día que fui ahí dije, bueno, le dije al tutor, yo no veo los colores, pero bueno, no pasa nada. Y él me dijo, ¿qué coño haces aquí? Me dijo literalmente. Y fue un mal principio, pero me ayudó mucho a ir diariamente a clase. El instituto me dejó solamente usar el blanco y el negro y el gris. Entonces yo hice todo en escala de gris y me fue bien. Y ahí aprendí la teoría del color. Aprendí más que era lo que no veía. O sea, me empecé a entender que el color es una frecuencia que vosotros recibís a los ojos y que dependiendo de la frecuencia sabéis automáticamente si es rojo, si es azul, si es lila. Y esto pues tiene una relación muy directa con la música, ¿no? Porque nosotros podemos diferenciar una nota de otra por la misma razón, por las frecuencias que nos llegan. Y entonces vi que había mucha historia detrás de una relación color-sonido. Desde Newton y hasta antes de Newton, muchos físicos y artistas pues han hecho unas claves, unas coincidencias, unas relaciones con el sonido que a mí me interesó mucho, porque entonces vi que